Islas Anómalas. Este proyecto tiene como objetivo criticar la naturaleza mundana del paisaje urbano contemporáneo. Para este experimento se eligió la isla de Brownsea en el puerto de Pole, ubicada a lo largo de la costa sur de Inglaterra. El proyecto muestra las intervenciones arquitectónicas que se realizaron para restaurar los ecosistemas que fueron dañados, permitiendo que la naturaleza se hiciera cargo de la arquitectura y así ambas pudieran crecer en abundancia. Este crecimiento simultáneo se monitorea colocando las cámaras remotas en varias partes de la isla. Por lo que estos espacios anárquicos pueden ser vistos en vivo por cualquier persona en todo el mundo a través de Internet, pero aún sin ser tocados por los humanos.